Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Subsistence. Este va a ser un vídeo un tanto extraño, es un poco prensa rosa, o sea, no es oficial. Repito, no es nada oficial, ¿vale? Esto quiero que quede bien claro. He intentado escribir al desarrollador por Twitter para preguntarle y pedirle permiso para publicar este vídeo, pero ha bloqueado los mensajes. Así que ante la imposibilidad de poder comunicarme, yo os lo cuento. Es información extraída de un foro de Steam, por parte de Zeromorph, así que todos los créditos a él, que es quien ha sacado esta información que os paso a relatar. Pues bien, todo empieza con un tal Ice Freezer que hizo una publicación hace poco preguntando sobre el ajuste de la escopeta y los rifles en la versión actual, el Alpha 57. Y un usuario llamado Capo, símbolos asiáticos 4, le respondió con unas capturas de pantalla de un usuario que casualmente se llama Cool Scooter. Ya sabéis que el desarrollador del juego se llama Cool Games, y aquí tenemos el primer indicio que nos puede indicar que efectivamente sea él en una cuenta que tenga para hacer pruebas o algún colaborador suyo, aunque yo me inclino más por la primera opción, porque como sabemos, le gusta trabajar solo. Vale, pues el hombre este, el Zeromorph, se encargó de buscar en el álbum de fotos de Cool Scooter y encontró las imágenes que os he ido poniendo. Esto es un clásico en las actualizaciones que tanto le gusta hacer, ir mejorando detalles visuales como las armas de camuflaje que hemos visto. Pero aquí viene lo tocho, atentos a esto, gente. Aquí vemos a 9 jugadores y cómo está testeando el rendimiento del juego. La foto se titula Unreal Engine. Unreal Engine, para el que no lo sepa, es un motor gráfico muy potente. Esto puede deberse a que el salto de los 32 a los 64 bits que hizo en el Alpha 57 se le ha quedado corto, y quiera cambiar porque tiene actualizaciones muy potentes, como ampliar el mapa. Si recordáis, él mismo nos habló de un nuevo bioma en la montaña. Sea como fuere, si es cierto, es que se vienen cosas muy, pero que muy tochas. Y si ya estáis flipando, esta os va a matar. Mirad, mirad. ¿Qué cojones es esto? ¿Un ala delta, en serio? Vosotros no sé, pero yo no puedo esperar. Quiero verlo, pero ya. Además, todo cuadra. Ahora tenemos el piolet para escalar las montañas y tendríamos un ala delta para tirarnos desde la cima. Y lo mejor de todo, esta última que tenemos, este nuevo jersey con una calabaza de Halloween, lo que nos indica que la nueva actualización sería antes del 31 de octubre. Pero bueno, como bien os digo, no es nada oficial. Y aunque todo nos indica que va a ser el contenido del Alpha 58, yo no os puedo asegurar nada. Sea como fuere, muy pronto saldremos de dudas. Pues nada, gente, dejadme en los comentarios qué os parece y qué opináis. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejar el buen like, suscribiros si no lo estáis para manteneros al tanto de todo, y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Adiós!